Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Ya listos. Bueno, hay solo dos ahí ahorita. Sí, Y va, listos. perfecto. Ok. Bueno, vamos a ver cómo es este sábado chiquito. Espero que todo llegue, que no me vayan a faltar ahora. A ver. Cuanto más lleguen. Mientras tanto, quiero ver si les puedo enviar el otro archivo que espero que podamos trabajar ahora. Vamos a ver. Nos falta todavía, ¿verdad? Nos quedó medio pendiente lo que estábamos viendo ayer. Vamos a ver. Veamos dónde están ustedes por acá. Ok, ahí se los dejé ya. Sí, llegó el grupo, ¿verdad? El archivo, el que les acabo de enviar. No lo había mandado a un grupo que no sé, que no es. Sí, llegó, profe. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver si vamos comenzando, pues. Ya, Diego, Flor, Jenny. José, Antonio, Noé y Zaira. Vamos a ver, solo quiero dejar listo algo acá. Ok. Ahora sí, comencemos. Ahí está lo que trabajamos ayer, que era los hipervínculos, ¿verdad? Los hipervínculos que ya habíamos empezado a trabajar y que también estuvimos viendo lo de la protección de las hojas. Necesito saber si de los que están ahorita acá, hay alguien que se me quedó en alguna parte de todo esto. Y si todo les o si todo les salió bien y lo llevan igual que como habíamos llegado hasta ayer. ¿Aplicaron ustedes el botón ese, el de inicio, este, el que pusimos de último? Sí, ¿Lo pusieron todos? Okay. yo las apliqué a todos. Ok, muy bien, gracias, José. ¿Los demás? ¿No tuvieron problema con eso? Ok, va, vamos a ver. Vamos a pensar que sí, que todos estamos bien. Vamos entonces a trabajar ahora, a seguir trabajando con la protección de las hojas y de los libros. Va. Ayer ya habíamos aplicado esto y si no me equivoco, la primera, que esta es la del menú de gráficos, es donde habíamos ya aplicado la protección, ¿verdad? Lo primero que hicimos fue seleccionar toda la hoja, ahí entrar al formato de celda y luego desde acá irnos a la pestaña proteger y ahí donde teníamos que ver que estuviera ahí la opción de bloqueada. Y vamos a ver si recuerdan ustedes, vamos a ver si Jenny recuerda por qué en mi caso me sale así como está ahorita, que solo tengo un guión medio y me imagino que el suyo también así aparece. ¿Por qué me aparece eso?
Ese es como guión medio o el signo menos. No, va de camino. Vamos a ver si Noé me ayuda. Poco, vamos a ver, Wendy. No, tampoco, va de camino. Ah, ¿quién más? ¿Quién más anda por acá? Ah, Jocelyn. No. Vale, pues recordémonos entonces. Les decía que acá en esto, donde me aparece el bloqueado, debería de aparecer un chequecito, ¿sí? Cuando se tiene bloqueada toda la hoja completa, es decir, todas las celdas, cada una de las celdas está bloqueada, entonces aparece ese chequecito. Cuando nosotros seleccionamos algunas celdas y a esas celdas le quitamos la opción del bloqueo, entonces cuando ya vamos a buscar en toda la hoja, ahí nos va a aparecer ya es como que es un menos, ya no sería el chequecito, sino que el guión medio o el signo menos, que me indica de que no todas las celdas están bloqueadas, que hay algunas celdas que están desbloqueadas. Eso es lo que me indica. Entonces, ahorita solo hemos estado trabajando con eso y empezamos a trabajar con esa opción, ¿verdad? Como ya habíamos nosotros bloqueado toda la hoja, pero después desbloqueamos nada más algunas partes, entonces ahí es donde nos da esa opción de que podemos ver de que solo aparece el signo menos. Ok, vamos a pasarnos entonces a la siguiente hoja acá, que es donde está el gráfico, el primer gráfico, el gráfico de barras. Ok, para el caso de este gráfico que tenemos acá en esta hoja, vamos primero a verificar, como en las demás también verifiquemos, seleccionamos toda la hoja, y toda la hoja la seleccionamos, entramos al formato de celda, ¿ok? Y véanme ahí que aparece todo está bloqueado, porque ahí me aparece el chequecito, debería de aparecerles a ustedes también el chequecito, donde está bloqueado, que es todo eso. Eso es para asegurarnos de que si la hoja completa está así, le vamos a dar a aceptar. Y nos vamos a ir en este caso a seleccionar las celdas que las que nosotros queremos dejar activas. Vaya, para ustedes, ¿cuáles serían las celdas que deberíamos de dejar activas acá? En esta hoja. ¿O no dejamos ninguna activa o desbloqueada? Quiero ver. Quizás todo tendría que quedar bloqueado. Vaya, imagínense ustedes de que van a poner este archivo que es el que van a trabajar. O sea, va a haber alguien que lo va a manejar o que van a hacer cambios. ¿Qué celdas son las únicas que podrían quedar aquí desbloqueadas para que pudieran ser editadas? Si pensamos que estos valores van a ir cambiando, se pueden ir modificando, dejamos solamente esto que está acá. Este que tiene la fórmula, podríamos dejarlo fijo, lo podríamos dejar, mejor dicho, bloqueado, igual que esto, porque no necesitamos que hagan cambios. Podría ser también que acá lo que se esté mostrando, aunque aquí es una suma, pero podría ser que usted esté aplicando alguna otra operación, aparte, no solamente una suma, algo, una fórmula simple, sino que algo más que eso. Pero podría ser que alguien venga y necesite hacer cambios en los valores para los productos acá, para que pueda después aparecer el gráfico como queremos. Entonces, vamos a pensar de que esto se puede cambiar.
Entonces seleccionamos todas esas celdas, entramos al formato de celda y aquí debemos de quitar el chequecito para que nos quede de esa manera. Le damos a aceptar y ok, ahí estamos. Si nos volvemos a posicionar acá en la selección para toda la hoja, entramos al formato de celda y hoy nos aparece lo que ya anteriormente les había dicho. ¿Ves? Aquí tenemos el guión medio o el signo menos. Ya no nos aparece ese chequecito, sino que ese guión medio, que nos indica que la hoja como tal, hoy ya no está, todas las celdas están bloqueadas, sino que hay algunas celdas que están desbloqueadas. Y es justo lo que acabamos de hacer cuando hicimos la selección de todo esto. Ok, entonces nos vamos ahora a la pestaña Revisar, vamos a proteger hoja y le vamos a poner acá la misma contraseña, 1, 2, 3, 4 para que no se nos olvide. 1, 2, 3, 4. Ojo con esto. Tienen que ustedes estar conscientes de qué contraseña van a poner y ver de que no se les vaya a olvidar eso. Vamos a ver, entonces acá, algún cambio que tenga que hacerle a este. Por ejemplo, vamos a dejar acá 2100 y ahí me cambió eso. Ya no tengo problema. Si vamos a ver lo de la fórmula, aquí ya no puedo hacer nada, ¿ve? Ni aunque me vaya a la barra de fórmula, no puedo hacer nada. Lo mismo va a ser con el gráfico. El gráfico ni siquiera puedo seleccionarlo, no me deja seleccionarlo, ¿ve? Lo deja bloqueado por completo. De ahí todo lo demás, cualquier cosa que sea, aunque lo pueda seleccionar, no puedo cambiar. Lo único que yo puedo cambiar son los valores que tengo acá. Entonces, si yo aquí vengo y cambio un valor, vamos a ver, y ahí sí, me va. Y me afecta también, me hace el cambio con el gráfico como tal, ¿verdad? Pero es lo único que puedo cambiar. En el caso que ustedes dejaran para que solamente fueran a hacer edición en los cambios en estos, en las ventas de los productos, tanto uno y dos, y es lo único que se podría hacer. ¿Estamos con ese? Yo creo que quizás me confundí en algo porque no me Vamos. dejé editar ¿No lo deja editar a dónde, José? ¿En los valores? valores, sí. Ok, veamos. Quiero ver. Veamos. Vaya, primero quiero ver cómo se encuentra toda la hoja. Quiero ver las propiedades de la hoja. En revisar, ¿verdad? No, seleccione toda la hoja. Formato de celda. Lo tiene ahorita entonces ya protegido. Va, Sí, entonces ahorita lo tengo loco. hay que desproteger para ver eso. Ok, quiero ver cómo está el estado de toda la hoja. No tiene el chequecito, ¿verdad? No. No, va ok, dele cancelar entonces ahí y seleccione los valores. Formato de celda. No, no lo tiene y tendría que haberlo dejado. Dele aceptar y vamos otra vez. Proteger, dele ahí a proteger hoja. Ok. Sí. No, Oye, no me deja. los valores. No. Nada, nada lo deja hacer. No, no me deja. Regrese, porfa, quiero ver si no le movió ninguna opción, ¿verdad? Lo que tiene allá. Vale, dele. No, no le Desbloquee. movimos nada. Ok. Vamos a ver. Váyase nuevamente. No, esa. Déjelo. Ajá, váyase a proteger hoja. Quiero ver algo. Esa sí está desbloqueada. Todas esas celdas que están. Vaya, quiero ver. Proteger hoja y contenido de celda bloqueada. Ok. Seleccionar celda bloqueada, desbloqueada. Modificar. Vamos a ver.
Modificar escenario, modificar reto. Sí, esa de ahí nada, nada le ha cambiado, ¿verdad? Es que ahí es donde está todo y ahí es donde, y eso es lo que vamos a ver ahorita, pero debería de dejarlo, Editar. editar. Vamos a ver, váyase a, solo por probar, quiero ver algo, dele cancelar ahí y pásese a la siguiente hoja. Vaya, vamos a ver, a tratar de hacerlo ahí. Seleccione toda la hoja y hagamos lo mismo. Hacerles el chequecito. Sí, ahí, de, ahí se sale, ¿verdad? Ese sí está todo chequecito porque está todo bloqueado. Vaya, ahí dejémoslo, denle aceptar. Vámonos y seleccione nada más los valores de ingresos y egresos. Ajá, formato de celda. Y aquí le quitamos, ¿verdad? Y teledesbloqueado, ajá. Vamos a aceptar. Ok. Ahora vamos a proteger la hoja. Vaya, pruebe ahora. No, no me deja. Tampoco lo deja. No, Ok. quizá voy a volver a abrir el archivo. Y ni escribir siquiera. No, ni letra. Bueno, No, fuera, no, ya ¿verdad? fuera, sí, no, pero ahí qué le da, qué le hace ahí. Nada, ni siquiera un mensaje. Sí, entonces mejor cierre y vuelva a abrir el archivo. Porque ya ese es, ya no es normal. Hola, buenas noches, Hola, profe, buenas pero noches. fíjese que a mí lo mismo me pasa, no me deja. Tampoco. Ajá. Entonces, como vi que él le preguntó lo mismo que yo le iba a preguntar, también hice el procedimiento y Ajá. él no me dejó. En serio, vamos a ver. Ajá. Qué raro, qué raro. Vamos a ver. Voy a regresar yo acá a la hoja. Okay. Voy a hacer la siguiente, igual a la que acaba de hacer ahí, José. Vale, aquí no tengo problema, puedo Yo editar. creo que lo volví a abrir y sí me, pero lo voy a revisar. Ajá. No les dio a ustedes cuando lo abrieron habilitar edición, ¿verdad, Bea? No le aparecía eso. A mí sí. Pero le dio a usted habilitar edición. Sí, claro. Okay. Vaya, vuélvalo entonces a Abrir. abrir, Cierro ajá. ya. Vaya. Y los demás, ¿cómo están? ¿Les está funcionando o les está dando el mismo error también? Porque lo Yo raro creo es que a que dos les esté dando lo mismo. lo cerré y lo volví a abrir. Ahora sí me deja editar esa parte. No sé qué pasó. Lo raro es que a ustedes dos les haya dado también lo mismo. Sí, No no, pero debería. ya me dejó ¿Qué de versión editar. tiene, José? La del Office. Ajá. Quiero ver. En cuenta, creo que será eso. Office 365. Al 365 y vea. Ah, no, yo tengo la antigua, una que puse en el 2018, profe. En 2016, No sé. quizás. Quizá, no sé, pero yo la coloqué en el 2018 y ahí no he actualizado nada. Ok, ya fue el 2016, ha de ser. Sí, pero lo raro es de que a ustedes. Miren, en Excel yo creo que más de algunos les ha pasado también que de repente. Pueden ver problemas que ni se imaginan. Por ejemplo, de los problemas que yo he visto, así raros es que, así como les pasó ahorita a ustedes, pero en el caso de ustedes, porque no le dejaba editar en la celda desbloqueada. Yo lo he visto que no deja escribir para nada, no le deja hacer nada, solo se puede navegar entre las celdas, pero usted no puede escribir nada y sin haber hecho protección ni nada. Abre una nueva hoja y ahí ya le deja editar sin ningún problema. De las cosas raras que yo he visto ahí de repente con Excel. Y siempre hay algo nuevo que voy viendo. Eso nunca lo había visto que le sucediera a alguien. Y sí me parece curioso que a dos les haya aparecido eso. No sé si alguien más. Probemos entonces ahora con este. Vamos a ver. Vamos a cambiar ahorita lo que vamos a aplicarlo. Vamos a ver, síganme y vamos a ver si se los aplica a ustedes. Siempre con este gráfico, con el de líneas. Vamos a ver, voy a aplicarle formato de celda. Solo quiero cerciorarme. Ahí está bloqueado. Vean que está el chequecito. Ahí estamos. Ahora voy a seleccionar solamente esta, formato de celda. Le quito el bloqueo. Le doy a aceptar. Solo para revisar.
Selecciono la hoja en formato de celda y ahí está solo el guión medio. Ok. Vale. Ahora sí, me voy a ir acá a protegerla. 1, 2, 3, 4. No voy a cambiar de lo que tiene ahí. 1, 2, 3, 4. Y vamos a ver. Lo voy a poner a cualquiera de estas, 45. Y ahí me está cambiando. Vean ustedes si les funcionó. Y lo demás no debería de dejarlos. Solo una cosa, profe. Ahí en los Dígame. números lo íbamos a bloquear o a proteger, al poner el Esto, chequecito o no. la Ajá, esa hoja, parte. no. Primero, esto hay que desbloquearlo, porque primero ya toda la Ah, hoja pues debería de claro. estar bloqueada. Sí, ya Ajá. estuvo. Ajá. Ok, Ah, va, ese. esta que queden desbloqueadas. Ok, muy bien. Y Y después, el gráfico también. no, no, solamente esto. Ah, ok. Esto así, formato de celda, y ahí pone. Le quito el cheque. Ajá. Vaya. Y después proteja la hoja y pruebe. A ver qué le pueda, si le cambia los valores. Vamos a ver, probé en egreso. Vamos a ver egresos. Sí, también Voy me a está probar al de dejando. pastel, a ver si me deja sin que lo Vaya. cierre. Ok. Veamos. Hacémonos este también. Este ya de por, pues solo vean, ya todos están por defecto. Estamos viendo esto solo para asegurarnos, pero por defecto ya todas vienen bloqueadas. Este sería solamente estos valores que están acá. Quitamos, aceptar. Vamos a proteger la hoja. Mismo password, pero 1, 2, 3, 4 para que no se nos olvide. Vamos a ver este. Vamos a cambiarlo. Sí, ahí me está dejando. Ahora sí me dejó bien Le raro eso. dejó. Sí. Sí, mire, a mí no me extraña porque el Excel de repente le agarra una de sus cosas que allá en alguna actualización quizás que hace, le agarra cosas feas. Pero sí, ya me ha pasado eso. Otra de las cosas, pero aquí no puede ser porque ese es un archivo que ya estaba creado, que es el que yo los he pasado. Pero lo que más me da problema. Sobre todo cuando, pero siempre con los participantes que yo he tenido, cuando les he aplicado y les he dicho, mire, a combinación, porque les enseño bastante lo que es la combinación de teclas. Cuando hacen para abrir una nueva hoja, ¿cuál es la combinación de teclas que ustedes utilizan para una nueva hoja? ¿Ya lo han aplicado ustedes? Solo una vez lo he hecho, pero ya no me recuerda la Vaya. combinación. Es Shift F11. Con Shift F11 abren una nueva hoja, pero a veces se les olvida que es el Shift F11 y en vez del Shift le ponen Control F11. Y cuando le ponen el Control F11, lo que hace es que les abre una hoja, pero de macro. Entonces, cuando le abren una hoja de macro, de hecho, para verlo se nota porque las columnas son más anchas. Una y dos, en vez de que aparezca hoja tal, le va a aparecer macro. Y ahí cuando eso sucede y empiezan a trabajar y hacer y lo que quieran hacer y de repente no les salen las operaciones. Y es por eso, porque cuando lo crean como una hoja, como macro, no les deja hacer esa operación. Es lo que veo bien seguido también así, que es más común. Vaya, ok, por lo menos ya vimos que estos tres los tenemos y el del anillo, vamos a ver ahora a aplicar algo diferente en este del gráfico de anillo. Va funcionando, ¿verdad? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos de que todos están protegidos ahí. Entonces, la única celda que vamos a dejar desprotegida va a ser esta para cambiar el porcentaje. Entonces, nos vamos a ir acá a control 1, le quitamos el bloqueo, le damos a aceptar. Okay. Nos vamos a bloquear hoja y le damos 1, 2, 3, 4. Pero antes de darle ahí aceptar, veamos las opciones que tienen. Fíjense ahí. Como ya hemos estado anteriormente con todos los otros gráficos y las hojas que hemos trabajado, ya vieron lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, tal y como lo tenemos ahí. Pero
Puede ser que en algún momento ustedes digan, bueno, sí, está bien que me hagan nada más el cambio en esta celda, pero yo no quiero que puedan posicionarse en otra celda de las que estén bloqueadas. Entonces, aquí tenemos estas opciones. De las que siempre aparecen por defecto son seleccionar celdas bloqueadas, seleccionar celdas desbloqueadas. Entonces, para esto vamos a probar seleccionar celdas bloqueadas. No vamos a autorizar eso. Le vamos a dar aquí a aceptar, ponemos la clave y ahí deberíamos de ver, no podemos nosotros cambiarnos, pasarnos a otra celda que no sea esa. Miren, ya anteriormente ya lo habíamos hecho, ¿verdad? ¿Vale? Por ejemplo, si nos vamos aquí a otra, vamos al de pastel, ¿ve? Cualquiera de esas donde nosotros nos encontremos, de las anteriores, podemos seleccionar celdas, el gráfico no, pero las celdas, aunque estén bloqueadas, las podemos seleccionar. Lo que no podemos hacer es editarla, ¿va? Pero en el caso de esta última, si ustedes se fijan, no pueden irse a nada, no pueden seleccionar nada. Todo queda bloqueado. Y aquí lo único que podemos hacer es exactamente cambiar el valor a la celda que nosotros hemos dado la opción de poder editar. De ahí ninguna otra. Y por más que quieran hacerlo, no van a poder seleccionar nada. Siempre y cuando esté todas las celdas bloqueadas. Entonces ya con esto puede decir ustedes, ah, ok, entonces vamos a hacer para que no se vea ahí que puedan las celdas. Entonces podemos aquí aplicar que todo esto le decimos que sea color. Bueno, después le aplicamos el otro color. Dejamos que sea color blanco a este. Y le vamos a poner un. Vamos a poner colorcito acá para que se vea así. Y donde más tenía color este, no me acuerdo dónde tenía color. Bueno, ahí tenemos. Nuevamente volvemos a aplicar. Vamos a revisar. Proteger hoja. ¿Ves? Aquí está sin ese chequecito. ¿Ves? Y ahí está. Ya está mejor, ¿ves? Que ya no hay ninguna celda ahí que se vea. No, no están las divisiones de la celda porque todo lo tenemos ahí en blanco. Esa es la forma en cómo, o alguna de las opciones que se tienen para hacer el proteger la hoja. Es en el caso de que estamos protegiendo la hoja. Ahora, podemos hacer otros cambios acá. Vamos a ver qué otros cambios podemos hacer para protegerlo. Aquí tenemos estas opciones. Pueden hacer a formato de celda. Aquí ya dice, mire, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo y ahí le va diciendo, ¿qué puede ser? Quiero aplicar un formato de celda, puede darle chance ahí. Formato de columna también. Aplicar formato a filas, insertar columnas, insertar filas. Eso sí lo puede dejar habilitado o deshabilitado. Eliminar filas, eliminar columnas, ordenar, usar autofiltro, usar tabla dinámica y gráfico dinámico, modificar objetos, modificar escenarios. ¿Ves? Eso lo puede hacer. De hecho, si pusiéramos algún objeto, bueno, como este, aquí podríamos modificarlo si así queremos, ¿ve? Porque aquí está la opción de modificar objeto. Entonces, desde aquí, usted es donde permite poder hacer o no poder hacer algo. Lo mejor es que cuando usted haga una protección de una hoja, que para que no haya problema, quítele ese chequecito de seleccionar celdas bloqueadas y así ya no va a poder moverse, sino solamente en las celdas donde están desbloqueadas por completo. Y ya con eso lo trabaja sin ningún problema. Vaya, me avisan si estamos bien con eso. ¿Le aplicaron la protección a todas las los gráficos? Sí, yo sí. Ok. Gracias. Bueno, vamos a pasarnos al otro archivo. Y ese vamos a aprovechar a aplicar otro tipo, que es este que está acá. Vale, ahí tenemos. Este solo son dos hojas lo que tienen este. Este que está aquí y este otro de fecha, esos dos.
Vaya, comencemos con este. Sí lo tienen todo, ¿verdad? Comencemos con este. Yo quiero que ustedes acá le apliquen la protección de hoja en donde aquí le dicen cuáles son las celdas que se pueden modificar y cuáles son las celdas que van a quedar bloqueadas. Vaya, aplíquenle ustedes eso. Voy a aprovechar ahorita también pasar asistencia. Profe, perdone, ¿qué dijo que íbamos a hacer? Ah, en esa hoja, en la que estoy Ajá. compartiendo ahorita, que es la que tienen, ahí ¿Sí? aparecen cuáles son las celdas que tienen que bloquear y todas las que tienen que dejar desbloqueadas. Ah, En ya, la primera ok. hoja. Ajá. Okay, gracias. Bueno. Bueno, empiezo, Alexandra. No, uy, está Ana Silvia. No. Ana Yasmín. No. Bea, sí. Gracie, no. Diego. Diego Presente. Alberto, gracias, Diego. Elsie, no. Emerson. Tampoco. Flor de María, sí. Presente. Gracias. Yulisa, no. Ah, quiero ver quién me escribió por acá. Ah, gracias, Emerson, gracias. Emerson, Emerson, ahí estamos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Jennifer. Jennifer Marlene. Tampoco. Jenny Abigail. Buenas noches, Hola, presente. buenas noches, gracias. José Antonio, sí. Sí, presente. Gracias. José Abelardo Cruz. No. Jocelyn Ivette. No. Patti. Presente, Lic. Gracias. Karina Elizabeth. No. Catherine tampoco. Katia. No está Katia ahora. Perdió el invicto. Marielos. Noches. Hola, buenas noches. Marielos, ¿verdad? Es que se escuchó toda robotizada, pero no sé si fue Sí. Marielos. Ah, sí, ok, gracias. Melvin, Melvin creo que no está, ¿verdad? No lo he visto por ahí. Noé. Presente. Gracias, Noé. Reinaldo, no, Zaira, sí, ahí me veo. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Sonia, Sonia, vamos a ver si Sonia anda por acá. No. Tania, no. Wendy, me pareció que la vi por acá. Sí, ahí está. Presente. Gracias, Wendy. Ok, voy a ver nuevamente porque siento que me faltan varios ahora. De lo que normalmente está. Ana Silvia, no me aparece. No me aparece tampoco que esté Yulisa, Jennifer, José Cruz, Jocelyn Ivette, Karina Elizabeth, Katia Elizabeth. Tía Elizabeth, ahí aparece para saber si Ahí está. está. Ay, gracias. Ya te de paredes. Ajá, sí.
Vamos a ver. Katia, Katia, si me puede ahí mandar ahí algún mensaje, Katy, porfa. Gracias, no lo había visto. Solo voy a esperar que me mande algo ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? Sonia tampoco, ¿verdad? Creo que no está. Ah, pues solo Katy. Bueno, cuando pueda, Katy, si me puede ahí mandar algún mensaje para ver que esté ahí. Bueno, vamos a ver. ¿Ya lo aplicaron? Sí, ya lo aplicamos. Ok, vaya. Lo único que pueden cambiar es cantidad, ¿verdad? Cantidad, precio unitario, descuento. Son las únicas que deberían de poderse hacer cambios. Ahora, pregunto, ¿de cómo se llama la venta final? No debería de haberse cambio ni descuento porque todos son los que se aplican donde hay fórmulas en la mayoría de ellos. Ahora, va a haber momento, posiblemente, va a haber un momento en que usted diga, bueno, yo quiero ver que todo lo que tengo ahí y quizás la mayoría de cosas que tenemos son fórmulas las que se tienen. Y entonces usted dice, bueno, yo quiero aplicar la fórmula, pero no quiero que esté vista porque voy a dejar protegida la hoja. Y no quiero que se vea fórmula, porque no quiero que le estén ahí editando, ni mucho menos viendo tampoco. Entonces, vamos a ver, nos vamos a la otra. Solo quiero saber si de esta nadie tuvo ningún problema para aplicarle la protección a las celdas y que lo hayan probado, ¿verdad? Que le hayan funcionado. Me dicen si todos estamos bien ahí. Yo sí probé las cantidades y los precios. Y si le funcionó. Me hace los cálculos. Ok, va. Y si quiere editar en nosotros, no, ¿verdad? No, y de hecho le deshabilité lo que se pueda mover a otras celdas. Ah, muy bien, excelente. Vamos a ver los demás. ¿Cómo van los demás? ¿Dónde andarán todos? Quisiera saber. Vamos a ver. Ok, vamos a ver entonces, pues. Lo voy a hacer este. Ah, Flor también le funcionó. Vaya. Ok. Vaya. Estamos También a entonces. Milik. Sí, también. Vaya, gracias. Vaya, fíjense, hoy vamos a trabajar la otra que está acá, la otra hoja. Y en este vamos a aplicar algo diferente. Vamos a ver. Vamos que ustedes tienen esto acá. Vamos a hacer. Vale. Tenemos ahí ese cuadro que queremos aplicar. Mediante este cuadro queremos aplicar lo que serían los años actuales en base a los datos que tenemos acá, que tenemos día, año y mes. Y queremos saber cuáles son los datos los años que corresponden a cada uno de esos. Entonces, vamos a ver, como para hacerlo un poquito más, un poco más a esto, le vamos a poner el formato. A ver, un color que quieran ustedes. Este lo vamos a poner blanco. Vaya, este lo vamos a poner un otro color por ahí. Y este otro. Va, ustedes ya trabajaron todo eso y ya no quieren que nadie les vaya a estar moviendo eso, ¿verdad? Pero también vamos a trabajar en algo más que sería la fórmula. Entonces, vamos a ver. En el día, pongamos cualquiera, pongamos que 15. Año, pongamos 1990. Y para el mes, vamos a poner acá, no, sí, el mes, pongamos que 10. Vale. Entonces, aquí queremos obtener los años actuales con todo esto que está acá, con estos datos. Ahora, necesito que ustedes me ayuden acá y me orienten y me digan cuáles son las funciones que podríamos utilizar para poder obtener el año, los años que han transcurrido a partir de esta fecha que tenemos acá. ¿Cuáles son las funciones que tendríamos que utilizar para poder saber eso? Porque si utilizáramos nada más, voy a abrir otra hoja acá. Si utilizáramos una fecha cualquiera, solo sería de que pusiéramos 1990 y aquí ponemos 2023
y luego para saber los años que hay entre ellos, qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Qué fórmula hay que utilizar? Una resta. Una resta, ¿y qué restaríamos acá? El 2000, no, 2023 menos 1990. Ok, y ahí estamos, ¿verdad? Ahí está justo lo que queremos, lo que nos estábamos buscando. Ok, ahí, eso si fuera así, pero vean acá, aquí tenemos diferentes datos, como el día, año y mes. Y con estos datos es que queremos obtener acá los años actuales o los años que han pasado, que han transcurrido. Ok, menciónenme ustedes las funciones que crean que pueden servirnos acá. Ahí las que ustedes recuerden y después las armamos entre todos. Algunas de las que ya cuando empezaron a ver todo esto y empezaron a ver las primeras funciones de Excel, ¿cuáles son las funciones que recuerdan que nos puedan servir para esto, ¿verdad? Recordemos, recordemos cuáles. Vaya, pista. ¿Qué función recuerdan ustedes que hay que me permita a mí concatenar los datos que tengo ahí y armar una sola fecha? Así como cuando ustedes vieron la función concat o concatenar, que van uniendo texto y lo van haciendo uno solo, también hay una función que me permite a mí poder concatenar día, año y mes y aplicar una sola fecha. Va, busquemos otra que es más fácil. ¿Cuál es la función que me permite saber la fecha actual? La de hoy. La de hoy, va, ahí está la primera. Y esa es una que vamos a utilizar. Ahora, la otra fecha, perdón, la otra función, ¿cuál sería? La que me permite a mí poder concatenar todos estos datos. Son una de las fórmulas, de las funciones simples, de las sencillas. Nada. No, sí, yo creo que la No. función sí, no. 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 Porque lo que quiero es que me concatene todos estos datos que están acá. Vaya, una función es hoy, ya me la dijeron. ¿Qué otras funciones conocen ustedes que sean así, que tenga que ver la fecha? El contar punto sí. No, porque esa es la fecha. Creo que hay una función que se llama fecha también. Fecha Exacto. o fecha, mes y día, creo que hay. Acabar, ahí están todos esos. Vale. Entonces veamos, si ya la dijo ahí, sin saberlo, lo dijo. La función es fecha. Fecha tenemos ahí lo que es año, mes y día. Esos son los argumentos que tienen y ustedes ven que todos son obligatorios. Entonces, ¿qué me pide acá primero? Me pide el año. Entonces hacemos la selección de esto, coma, después me pide el mes, hacemos la selección de esa celda y por último el día, tal como está ahí. Cerramos la función. Y ahí me devuelve la fecha. ¿Ve? Esa es una concatenación de datos para formar una fecha. Estas son las funciones sencillas. Fecha. Solo que debemos nosotros de cumplir justo ese orden de los argumentos que vamos llevando. Año, mes y día. Eso debemos de tenerlo. O sí tenemos que hacerlo. Ok, vaya. Ya tienen una. Fíjense bien. Ya les di esa. La otra que es, pero esta no puede quedar solo ahí, ¿verdad? Porque hay que arreglarla. La otra sería la función hoy, que eso ya la conocen ustedes y qué es lo que hace la función hoy, me devuelve la fecha actual del sistema. ¿Por qué del sistema? Porque si su computadora no está conectada a internet, no está actualizando la hora. Y la batería que le permite mantener toda la información al CMOS de su computadora ya no funciona, quiere decir que cada vez que usted apague la máquina va a perder toda la información, como por ejemplo la hora y fecha.
Entonces, la hora y fecha que tenga su sistema, esa es la que devuelve. Por eso, cuando le dicen a ustedes cuál es la función o cuál es el objetivo de la función hoy, es generar la fecha del sistema. ¿Ok? Ya tenemos dos. Y le voy a enseñar otra más que no sé quién la conoce de ustedes. Por casualidad, ¿alguno de ustedes ha trabajado o ha escuchado esta función? Sí, fecha. Sí, ya la había escuchado, pero nunca la Nunca había la ha visto. trabajado. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué hace esta función? Bueno, en primer lugar, esta función ustedes no la van a encontrar. Si usted le pone acá que esto va a ser igual a sí fecha, ¿se acuerdan que yo les he dicho siempre? Bueno, ustedes quizás no, porque no estamos desde el principio, pero algunos de los que estuvieron conmigo desde el principio les decía, si usted cuando pone una función no le aparece el argumento, solo son dos cosas que se pueden dar. Una es que la función no exista, dos es que usted haya escrito mal la función. De lo contrario, tiene que sí o sí aparecerle la sintaxis. Esta función en especial, esta función no le va a aparecer la sintaxis porque esta función no forma parte del catálogo de Excel. Entonces, la función sí existe, solo que no está en el catálogo. Significa que usted va a abrir paréntesis y vean, cuando abra paréntesis, ahí sí le va a aparecer, pero no hay sintaxis. Entonces, esta sí tiene que conocerla usted. Nuevamente, me voy a pasar a la otra hoja para que les pueda a ustedes enseñar cómo funciona esto. Ya tenemos estos 2 años que están ahí. Entonces, veamos. Si yo utilizo la función, así se llama, si fecha. Uy, voy a poner en mayúsculo, si fecha. Que no lo van a ver, no lo van a encontrar. Pero cuando ustedes lo digiten igual, si fecha, ahí todo tenemos que hacerlo manualmente. Cuando usted abra el paréntesis, ahí sí le va a aparecer eso. Si usted le aparece eso ahí, es porque va a poder hacer uso de la función. Si no le aparece eso, definitivamente no lo va a poder hacer. Entonces ahí pongo, si fecha. Y aquí son tres argumentos que hay. Primero, fecha 1, segundo, fecha 2 y tercero, que es el formato que usted necesita obtener. ¿Cómo? Vamos a ver. Primero, fecha 1 sería esto. Coma, fecha 2 sería esto. Coma. Después de esto, vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos esto? La doble comilla para eso. Aquí me aparece 0, lo que tengo ahí. Vamos a ver, si yo tengo Y acá, yo le pongo, ¿cómo se llama? Los argumentos diferentes. Voy a quitar esto ahorita. Bueno, ahí lo voy a dejar porque quiero que vean esto. Si yo manejo los argumentos diferentes, por ejemplo, si yo paso este para acá y este para acá, me va a dar un error, que va a ser este, porque dentro de los argumentos que debe de tener esta es que primero tiene que ser esto y después esto. Y después este argumento donde le pongo que es Y, porque necesito que sean los años, pero me da cero. ¿Por qué me da cero? Es porque solo estoy especificando los años. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo acá, 10 del 5 del 90 y aquí le pongo ¿qué? 15 del 10 del 23. Entonces yo vengo y le digo que la función hoy va a ser este el primer argumento y este el segundo argumento. Entonces ahí sí ya me devuelve los años que hay entre esta fecha y esta otra fecha. Pero tiene que ser la fecha completa, no puede ser año. ¿Se entiende eso? Nuevamente, si yo utilizo los años, ya sé que cuando ponemos los años, yo solo hago una fórmula simple de restar esto menos esto y ahí me da la cantidad de años. Pero cuando nosotros tenemos fecha, así como la que acabamos de estar viendo, en esta hoja que vamos a trabajar, aquí hay tres celdas que entre las tres me definen una fecha. Entonces,
Ahí necesito yo utilizar una función como esta, que le repito, no forma parte del catálogo de Excel, pero sí puede ser utilizada. Entonces, si yo aplico el si fecha, vean, lo voy a poner de una sola vez aquí para que se vaya viendo. Aquí voy a poner ¿cómo se llama? La fórmula. Si yo pongo igual si fecha, ¿ve? Fecha. Abro, desde el momento que abro el paréntesis, me tiene que aparecer eso. Y aquí van los argumentos. Hago primero este, coma, después este, coma, y después le digo doble comilla, la Y, porque lo que quiero, uy, son los años, cierro doble comilla, cierro la función, me va a dar cero. ¿Ves? Que es lo que, así está como Este queda la lado del fórmula. agua, ¿Qué manda? este lado del agua. Ah, perdón. Y luego acá, si yo le hago referencia, no a estos valores, sino que yo pongo esto porque es la fecha completa. Le digo, mi fecha 1 o mi fecha inicial es de donde parto. Mi fecha 2, hasta donde quiero llegar, es la fecha actual o la última, la más reciente. Y por último, esto que es la Y. Y ahí sí me va a devolver los días, perdón, los años. Quiero los meses, entonces le pongo acá M y me va a mostrar los meses. Quiero días, le doy la D y ahí me va a devolver los días. Con esta función que está acá. Más o menos. Traté de hacerlo y cuando le doy la referencia a la fecha, me da un número de valor. O sea, solo me dice valor. Ok. Tiene que ver usted, quiero ver. Si usted le da, no le da como este, que si le pone esto acá y esto acá, no le da eso, ¿verdad? Aquí es porque día que le estoy haciendo. Pero, por ejemplo, revíseme esto. Si no está haciendo esto, si está poniendo al revés los argumentos y le da eso. El azul, creo. O sea, la fecha más antigua tiene que ser fecha 1, es lo primero que ponga. Es el primer argumento. Sí, es la más antigua que le he puesto. Ok. ¿Puedo ver? 1900. Sí. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema en la fecha. Porque veo que no están. Sí. Vean, dele escape, por favor. Vean que no están alineados. No sé si usted ha cambiado el alineado. El formato que tiene, ¿qué es? Formato de fecha. No lo veo ahí. Fecha, ok. Fecha ¿Y tiene el otro? general. Exacto, ahí es donde está el problema. Digite nuevamente digite la fecha ahí en el de abajo. Ese sí está bien, el de abajo. Es que vea desde el momento en que el alineado es diferente, es porque hay algo malo. Okay, hoy sí ve. Hoy sí. Ajá, algo le había dejado por ahí. Es que se veía que estaba más alineado hacia la izquierda. A la izquierda, sí. Vale, hoy sí ya le funcionó. Va, dígame si hay alguien más que no le que le haya dado problema. Y vamos a aprovechar aquí ya que está compartiendo José, a ver si nos ayuda a él. No vamos a molestar ahí. Va, ya no está yendo el tiempo. Ok, pasémonos al otro entonces. Vamos a armar de un solo la fórmula. Vámonos a la hoja de fecha para armarla. Ok, entonces vamos a empezar aquí. Y fíjense todo lo que ha pasado para llegar hasta la fórmula. Entonces ustedes van a decir, bueno, yo lo que quiero es que me dé el dato, pero yo no quiero que se vea la fórmula. Perdón. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál sería la función que vamos a utilizar? La primerita sería si fecha. Entonces, vamos a empezar con igual si fecha. Vaya, ahí vayan siguiendo los demás allá, José. Igual si fecha. Abrimos paréntesis, ya aparece ahí. Ok, ¿cuál sería el argumento 1? Sería la fecha esa que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, pero como hay que concatenarla, entonces tendríamos que anidar fecha. Fecha. Fecha.
Ok, vamos ahora. Año, mes y día. Ok. Ese sería el primer argumento. Segundo argumento sería hoy. Para que nos devuelva la fecha actual, ¿verdad? Y el último argumento sería que queremos los años. Entonces encerramos entre doble comillas la Y. Vale, veamos. ¿Qué le da? Años actual. Váyase allá y cámbiele el formato. Cambie el formato a general. Dos. Ahí está. Exacto. Vale, vean, ahí está. Así es como queda la función o la fórmula, ¿verdad? Ahí estamos utilizando tres funciones. La principal, que sería la si fecha. Dentro de eso estamos anidando fecha y estamos anidando hoy. Y con eso ya tenemos aplicado eso. Ahora bien, vamos a proteger la hoja. Vamos a protegerla. Solo verifiquemos que todo esté protegido, que esté bloqueada la, ¿no? Y ahí estamos. Ok, así dejémosla. Así como está. Hoy vamos a dejar eso, ¿ves? Que dice oculta. Esa la vamos a dejar. Ok. Chequecito. Sí, vale. Le damos a aceptar. Marielos me dice si se cambia la letra y por la letra D de días. Sí, Marielos. La M sería M, perdón, meses, y la D serían días, lo que le va a devolver. Y la Y de años. Ok. Vamos entonces a seleccionar solo las celdas que son las que se podrían editar, las que se pueden editar, que serían en este caso, ¿cuáles? Esas tres, exacto. Entonces entramos al formato de celda. Y quitamos ahí. De oculta también. Sí, no hay problema. De todos modos, ahí no hay forma. Le damos a aceptar. Ok. Las demás quedaron todas ocultas, ¿verdad? Sí, creo que sí. Vaya, aplique entonces la protección de la hoja. Dos, tres, cuatro. El cual está ahora. Vaya, espérame. Ahorita vamos a poner lo siguiente. Quítele la primera de seleccionar celdas bloqueadas. Ok, le damos a aceptar. Ok. Vaya, ya está bloqueada, ¿verdad? Hoy posiciones. Cambie, digamos, el día o el año, cualquiera de esas. El año 23. El año voy a cambiar. Ok, debería de cambiar. Ok, ahí está. Ahora posiciónese a donde está la fórmula. No lo deja ver. No deja ver la fórmula. ¿Por qué? Porque ahí se tiene bloqueada. Entonces, eso es lo que le permite a usted poder bloquear la hoja, pero a la vez también dejar oculta la fórmula. Porque usted puede, sin ningún problema, posicionarse o podría posicionarse, porque imagínese que ustedes dejan allá desbloqueado esa celda, pero van a poder ver la fórmula. O aunque si usted no le pone que ponga que pueda, así como quedó en esta vez, que no seleccione la celda, sino que se pueda seleccionar aún las celdas bloqueadas, entonces va a poder ver la fórmula. Pero para que no se pueda ver, tiene que aplicarle de esa manera que le diga que quede oculta. Y ahí no se van a ver las fórmulas. Puede todavía usted ponerle el chequecito ahí donde dice seleccionar celdas. Póngaselo de una vez, porfa. Ahí, vaya, aplíquelo. No se ve. No se ve. No se ve la fórmula, pero tiene que estar ahí oculta. Eso sí tienen que fijarse. Ya no es solamente bloqueada, sino que tiene que aparecer oculta para que pueda estar así y no dejar que puedan ver la fórmula. ¿Estamos? Vale. Ya de lo último, solo permítame, José, me va a ayudar ya con lo último. Solo quiero saber si los demás estamos bien o hay alguna consulta de esto. Fíjense, esta es otra función también que no aparece allá
Yo no sé cuántas son las que les he dado ahí que no aparecen. Y espero que ya les hayan ahí anotado. Vaya, la última, que es la protección del libro. Para la protección del libro, tenemos la primera, que es la que está ahí, esa, justo donde está ahí, José. Si le dan ahí proteger el libro, entonces ahí le ponen una contraseña también. Usted le pone la misma. Si quieren para probar, pónganle siempre la misma y no después se les vaya a olvidar. Entonces ahí le pueden dar aceptar, dele aceptar y vea, vuelva nuevamente, se la va a pedir nuevamente. Le podemos aceptar nuevamente. Ok, entonces va a ver. Puede usted acá hacer, ¿cómo se llama? Cambios, ahorita sí lo puede hacer. Vamos a guardar el archivo. Vamos a guardarlo, pero dele otro nombre para que no vayan encima de ese. Póngale dos o back o cualquiera a este archivo para que sea diferente y así no tocamos el otro. Vamos a ver. Ok. Así que no le caiga encima al otro. Ok, le damos a guardar. Ok, va, perfecto. Vaya. Cuando ustedes, si gusta, José, y no sé si los demás lo están haciendo también, cierren y vuelvan a abrirlo. Por favor, cierren y vuelvan a abrirlo. Y me dicen, por favor, no debería de haber ningún problema y deberían de poder verlo. Deberían de abrirlo. Me dicen si les da algún mensaje. Pues no me dio nada. No dio nada, ¿verdad? Vaya, ahora vean si hay alguna, sienten alguna diferencia. Sí, a grandes rasgos ven alguna diferencia con la interfaz. Quiero ver. Están bloqueados. Está habilitar el formato, rellenar, Hay cortar, copiar, una formato. serie de opciones que no pueden hacerlo. Ese es cuando se protege el libro. De hecho, creo que ni las hojas pueden a habilitar más hojas, no pueden agregar más hojas al libro. No, están ¿Verdad? bloqueadas. Que está deshabilitada. Ok. Esa es una de las partes donde les aparece o de las características cuando usted le pone la protección el libro desde acá. La otra protección es cuando usted viene y lo va a guardar. No lo voy a hacer porque ya tengo que después cerrarlo y volver a abrir y ya también se nos fue el tiempo. Pero ustedes se van acá, y eso se los explico. Se van a archivo, como que van a guardar. Cuando le vayan a dar guardar como, o acá le dan en información. En información, aquí puede decir, aquí les va a decir si está o no está protegido el libro, si lo tienen o no lo tienen protegido. Pero cuando le dan guardar como, por ejemplo, acá, y le van a dar el nombre que ustedes quieren aplicar, fíjense bien. En la parte acá inferior, y para eso sí traten ustedes de ver de ponerle otro nombre por si no es, si están haciendo pruebas, ¿verdad? No vaya a ser que sea uno que ustedes estén utilizando. Ahí le va a aparecer a ustedes una opción. Aquí no me aparece porque lo tengo. Ya hice la protección allá. Pero tiene que aparecerles ahí unas opciones. Espérenme, quiero ver si se los quito. Vamos a ver. Sí. Vaya, aquí está. Esto es lo que les digo. Les aparece uno que dice herramientas ahí abajo y ahí dice opciones generales. En opciones generales les va a aparecer este cuadro de diálogo. No sé si todavía si lo alcanzan a ver. Sí, se ve. Ok, aparece este cuadro y aquí dice contraseña de apertura y contraseña de escritura. Ok, son dos contraseñas diferentes, como lo dice ahí, de apertura. Usted quiere que este archivo pueda ser enviado a alguien, pero que solo lo pueda abrir, le da acá. O que, mejor dicho, lo quiere proteger para que no cualquiera lo abra, sino que solo quien tiene la clave, entonces usted tendría que mandar la clave para que lo pueda abrir. Pero tiene la otra opción que sería la de escritura. Son dos claves en el mismo. Entonces, cuando ustedes guardan el archivo, el libro así, con estas dos claves,
a quien ustedes le manden el archivo o se lo den, o bien usted le da las dos claves, tanto el de apertura y el de escritura, o solo el de apertura. Si solo le da la apertura, solo va a poder abrirlo y va a tener que dejarlo como en modo lectura nada más, porque no va a poder modificar nada. Ahora, si le da la otra clave, el de escritura, entonces sí va a poder abrirlo y va a poder editarlo también. Entonces, ustedes, si quieren, después prueban eso porque tienen que cerrarlo, después volver a abrirlo y todo eso para ver si les está dando estas opciones. Esas son las opciones para las que se tiene, tanto para protección del libro como protección de la hoja también. Si es algo que deben ustedes tener bien en cuenta de guardar en algún lado la clave para que no se les olvide, porque si no, después van a tener que hacer un montón de cosas para poder ver si se puede recuperar. Bueno, jóvenes, ¿consultas? Creo que no. Estamos bien. Y ahorita menos, ya todos se quieren ir, ya es viernes. Vaya, ya solo nos van quedando 6 días nada más. 6 días, así es que ya la próxima semana, bueno, el lunes comenzamos con consolidación de datos y de ahí ya después seguiríamos prácticamente con lo que serían la parte de tablas, tablas dinámicas, gráficos dinámicos, con eso. Y ahí estaríamos ya cerrando. Ok, vamos a ver quiénes me están acompañando ahorita. Les voy a hacer acá la asistencia, así que me ayudan con sus cámaras. Nadie más. Y Katia no apareció, sí. Buenas noches, Liga, aquí estoy. Hola. Katia, ¿qué se me había hecho usted? Ya Aquí he andaba estado. enfiestada, andado ya. No. Por eso es que no aparecía por ningún lado. Desde la cantina hasta en clase. No. Yo escuché botellas por ahí. No, no, nada que ver. Clin, clin. Va, pues vamos. 3, 2, 1. Ok, damas y caballeros, se les agradece su presencia. Gracias por esta semana. Pasen feliz fin de semana y nos veremos el lunes, si Dios quiere. Y nos Cuídense. vemos. Adiós, Lee. Feliz Gracias. noche. Gracias igualmente.